señores intendentes de la ciudad de Ensenada, de La Plata, de Berisso, ingeniero Eskenazi. Nos une con el ingeniero Eskenazi, además de un largo conocimiento que tenemos ambos, algo que creo que nos define. Ambos somos apasionadamente argentinos. No es una definición menor en los tiempos que corren y con las historias que hemos tenido aquí, en la región capital, en la provincia, en el país. Yo escuchaba al señor intendente de Ensenada, Mario Secco, acordarse de la cantidad de obreros que había aquí antes de la dictadura en Ensenada. Y yo les voy a pedir por un instante que me permitan olvidarme que soy presidenta de los argentinos y que les cuente, como una mujer nacida en la ciudad de La Plata, cómo era La Plata, Ensenada, Berisso, cuando yo era muy joven. La ciudad de La Plata era, como toda capital política de la provincia, el lugar de la administración pública, pero al mismo tiempo el lugar de su universidad, el lugar de los miles de hombres y mujeres, de jóvenes y jóvenes que venían de distintas partes del país e incluso de Latinoamérica a estudiar a La Plata, una ciudad de estudiantes, de profesionales, de clase media, rodeada de Berisso y Ensenada, obreros, frigoríficos, la petroquímica General Mosconi, aquí donde estamos, un signo emblemático. Era tal vez la región capital, el modelo del país que permitía que mujeres como yo, provenientes de un hogar de trabajadores en la ciudad de La Plata, pudiera acceder a estudios superiores y a partir de allí progresar. Era una ciudad, una región de trabajadores, de obreros calificados, de estudiantes, de profesionales, que era un poco el símbolo de esa Argentina pujante, de clase media, de sueños, de ilusiones y de progresos. Luego pasó lo que pasó. La historia de los argentinos, con desaparecidos físicos, tal vez los mejores hijos de la ciudad de La Plata, de familias fundadoras de la ciudad, otros no tan conocidos, y luego también los desaparecidos sociales, como digo yo, cuando comienza a desaparecer el trabajo, y como menciona Mario Secco, legiones de vecinos, legiones de argentinos que quedaban sin trabajo. Y cuando un país pierde sus estudiantes, cuando pierde sus trabajadores, no solamente hay una pérdida mensurable en términos económicos o de pobreza económica y material. A esa caída económica le sobreviene otra tal vez más profunda, más imperceptible, más perdurable, más difícil de remover, que son las pérdidas culturales, las pérdidas en la confianza y en el orgullo de pertenencia y de identidad con una sociedad y con un país. Por eso, reconstruir
económica y socialmente un país no basta. Hay que hacerlo además profundamente de sus valores y sus identidades culturales y de pertenencia. Por eso me gustaban mucho las palabras del ingeniero Eskenazi tomando el rol que deben tener, por ejemplo, los empresarios en un país, que es con optimismo, con fuerza y con mucha responsabilidad social generar riqueza. Y al mismo tiempo, desde los estamentos gubernamentales, municipales, provinciales, nacionales, contribuir a esa articulación virtuosa entre lo público y lo privado que permita no solo reconstruir el entramado económico de un país, sino el entramado social y cultural de identidad y pertenencia, para saber por qué se trabaja, en nombre de qué se trabaja y cuáles son los objetivos que perseguimos como empresarios, como gobernantes, en definitiva, como argentinos. Y no puede ser otro, precisamente, que el de generar bienestar y calidad de vida para nuestros compatriotas.